¿Cómo están, amigos? Creo que muchos de ustedes no deben encontrarse ahora mismo bien, porque lamentablemente, amigos, hoy, 13 de abril, se dio la lamentable noticia del fallecimiento de Tilín en el QSMB. Así es, amigos, esta noticia me dejó sorprendido. O sea, yo cuando lo leí en Twitter, no me lo creí, se lo juro. Lo vi y dije, ¿esto qué? ¿En serio? Busqué el clip como loco. Y sí, amigos, efectivamente, Tilín falleció a manos de Slime Cycle. Así es, amigos, después de lo que vivimos el día de ayer con el juicio de Juana Fripa, un final bastante feliz, la verdad, porque Juana Fripa volvió a la vida. Hoy, un día después, se da la lamentable noticia del fallecimiento de Tilín a manos de Slime Cycle. Así es, amigos. Oye, la verdad que esto... Qué pena, ¿no? Por el querido Tilín. Porque yo sé que muchos de ustedes les tienen cariño, ¿no? Es el hijo de Quackity. Quackity, si se llega a enterar de esto, que no sé si ya se habrá enterado, no me quiero ni imaginar. Y lo peor de todo es que Tilín no pudo conocer a su padre, Luso, o a Wilbur en este caso. No sé, pero el punto es que no llegó a conocer ni a Wilbur ni a Luso. Es lo lamentable del caso. Y bueno, antes de ver el video, vamos a... No, antes de ver algunos tweets sobre el tema y dar más del contexto, tenemos que ver cómo fue que Tilín murió. Vamos a ver el siguiente clip. Listo, ya estamos por aquí y vamos a ver el clip de Slime Cycle, pues en este caso matando a Tilín. Vamos a ponerlo, ahí está, normal, vamos a ver. Sort of like detergents, grass... trees. I can see she's got a bit of a rash going. Bones is what. Oh fuck! Oh sh. Así es, amigos, esta es la perspectiva de Slime Cycle y yo sé que muchos estarán confundidos. ¿Por qué Slime Cycle mata a Tilín? Y es que les comento, a diferencia de la hacha, que por ejemplo cuando le pegas a un zombie con la hacha, pues solo le pegas a uno, la espada no es así. Con la espada, la espada tiene un rango mayor, ¿no?, que el hacha o cualquier otra arma. Entonces tú cuando le pegas a un zombie, pues también le da a los zombies o enemigos que están cercanos a él, ¿no? Creo que se entiende, pero vamos a ver en cámara lenta. Bueno, vamos a ver un poquito. Aquí está Slime Cycle. Como ven, está con Tilín. Ahí lo habrán visto. Ahí está Tilín. Entonces hay unos esqueletos. Voy a ponerlo en cámara lenta para que capten mejor. Bajo el volumen y ahí, bueno, está Tilín. Entonces Slime Cycle lo que hace es pegarle un golpe al esqueleto. Le pega un golpe, ya. Luego le pega otro golpe y como Tilín estaba muy cerca al esqueleto, el golpe de la espada le da al esqueleto y a Tilín a la vez. Y por eso es que Tilín muere en el QSMP. Porque la espada le dio a ambos, no solo al esqueleto. Y es lo malo de la espada, ahora pues no usa esta versión. No es como la espada antigua que solo le daba a un enemigo. No, 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 esta espada le da a todos los enemigos cercanos, ¿no? Que puedes verlo como una ventaja, pero también como algo negativo, porque tal vez estés peleando con un zombie y al lado esté tu compañero. Tú no quieras pegar a tu compañero, solo al zombie, ¿no? Entonces por eso siempre mejor es el hacha. El punto, amigos, es que sí, lamentablemente, Tilín falleció de esta forma. Y oye, la verdad que triste pasar de revivir a Juana Fripa a que Tilín muera el día siguiente. O sea, los problemas nunca acaban. Y yo me gustaría saber si Quackity ha dicho algo al respecto. Que ojalá no, porque me daría pena que Quackity se enterara de esta noticia. Vamos a ir a su cuenta de inglés. No ha publicado nada en su cuenta de inglés. Vamos a ir, por ejemplo, a Quackity 4K. Tampoco parece que haya comentado algo. Vamos a su cuenta de Quackity en español. La cuenta de el Quackity. Pues parece ser que aún Quackity no se ha enterado del fallecimiento de Tilín. Ya estaremos informando si es que Quackity llega a decir algo al respecto, ¿no? Pero por ahora no. El día de hoy Quackity hizo un stream con Luzu y parece que no entraron a QSMP. O no tengo ni idea, pero bueno, ahí están, amigos. Así que vamos a ver un poquito, porque Tilín ahora mismo es tendencia en Twitter por varias razones. Por ejemplo, la cuenta de Quackity Info pone lo siguiente: ¿cómo se supone que voy a dormir sabiendo que Tilín murió sin saber quién era su otro padre y que Quackity ya no podrá cumplirle la promesa?
que le hizo de ser mejor papá. Hostia, es cierto, ¿no? Aquí Roger pone, no, Tilín, mejor ve con tu tío Roger y Bobby. Quackity sin hacer nada. Tilín se murió. Roger construyó un lazo rojo en honor a Tilín. Le hicieron ahí como que un entierro, ¿no, Tilín? Tilín murió sin conocer a su otro papá, pensando que su papá no lo quería lo suficiente, con tendencia a suicidio, de primera, necesitada de amor, pobre, sin que su papá, Quackity, le cumpliera la promesa de que todo era temporal y serían una familia cuando llegara su otro papá. Hostia. Slime acaba de matar a la mejor amiga de su hija, Rip Tilín. Sus amigos, lo de Tilín me da bastante pena, o sea, no me lo esperaba, no esperaba que Tilín iba a fallecer y mucho menos un día después del juicio de Juana Fripa. La verdad que una noticia lamentable, pero bueno, que hay los golpes que te da la vida no te los esperas nunca, te lo digo, eso no solo es de videojuego. Aquí están los fans del QSMP tras el fallecimiento de Tilín. Tilín murió sin saber quién era su verdadero padre. Murió sin que Quackity demostrara que había cambiado. Y si iba a estar ahí para él, estoy triste. Sí, esto es lo que están repitiendo los fans del QSMP. Que en este caso sabemos que Quackity no fue el mejor padre que digamos con Tilín. Y esto lo demostró en el juicio. Tilín envidiaba la relación que tenía, por ejemplo, el Mariana y Juana Fripa. Entonces, sí da mucha pena que Tilín haya fallecido sin haber pasado el tiempo necesario con su padre Quackity, pues, ¿no? Y peor aún, que no pudo conocer a su padre Luzu, ¿no? Eso sí que da pena, amigo. Imagínate lo que unos bloques del Minecraft causan en nosotros, amigo. Literal, ¿eh? ¿Cómo que Last Minute Tilín no mentía ayer al decir que iba a morir? Porfa, vuelve y dime que es broma. Tilín, eres mi huevo favorito, porfa, vuelve. Amigo, increíble lo que causa un juego de cubos en la gente. XD. Vamos a seguir viendo. Juana Fripa no quiere irse sin Tilín. No quiere dejarla ir. Quiere que su mejor amiga vuelva a la vida. Hostia, amigo. Yo quiero irme sin él. No quiero irme sin él, dice. Hostia, amigo. Ahí está, amigos. Slime Cycle y Tilín. Ahí está, amigos, en la noche. Tilín. Ahora sí, ¿cómo no va a ser bonito el cielo si está Tilín en él? Y ahí está, amigos. Esta escena, ¿no? Oye, por cierto, ¿alguna vez no se preguntaron el significado de la foto de Homero viendo las estrellas? Esto es algo aparte del video, lo que voy a decir, ¿eh? Este es de un episodio en el que Homero conoce a su madre desaparecida. Y luego su madre creo que tenía que escapar del FBI, yo qué sé qué chucho. Y se escapó y deja a Homero y Homero se queda viendo el cielo así como tipo, wow. No sé, amigo, lo vi hace poco en un iceberg. Como dato extra del video. Que no tiene nada que ver. Pero bueno, amigos, el punto es que así es. Tilín ha fallecido. No sabemos qué va a pasar. No sabemos cuál será la reacción de Quackity al enterarse de esto. No sabemos si se volverá loco a los Line Cycle. O capaz no es así. Ya lo veremos. Pero la verdad es algo inesperado, amigo. Inesperado lo que pasó a Tilín. No tengo mucho más que comentar, amigos. Yo me despido con ustedes. Estoy igual de sorprendido como ustedes, la verdad. Y bueno, aquí está también el entierro que le hicieron a el querido Tilín. Ya veremos si en realidad volverá. Oye, no hay que descartar. Miren, este es uno del día 6 de abril, cuando Tilín perdió su primera vida. Hace una semana, Tilín perdió su primera vida. Y hoy pierde la segunda, una semana después. Increíble. Ahí está, amigos. Este es un fan art de un día antes que falleciera por primera vez. Inserta una canción de mataron a un inocente, amigos, ¿no? ¡Mataron!
Es que ya me lo esperaba, amigo. Ahí está, amigos. Bueno, yo como ustedes me despido y hasta otro video. Adiós.